Hola, ¿qué tal amigos? Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro encuentro. Les saludo desde la Escuela Nacional de Ballet, donde por estos días se extraña el transitar de los estudiantes ávidos del conocimiento. Esta institución nos abre las puertas hoy precisamente para conversar con un importante claustro de profesores. No demoro más, yo soy Hanler Paredes. Bienvenidos a Mirada Artista. Pensábamos que estaríamos conversando de ballet, una manifestación en la que Cuba ha logrado a lo largo del tiempo reconocimiento internacional, y es que esta institución se rige por la metodología de la Escuela Cubana de Ballet. Una estética, un estilo, una técnica rigurosamente depurada es lo que define a la Escuela Cubana de Ballet. Fueron tres los precursores que dieron inicio a esta magia del movimiento: un maestro, una bailarina y un coreógrafo. Fernando diseñó una metodología de movimientos técnicamente justificados. Alicia, con rigor y disciplina, ejecutó el prodigio de escenificar esa técnica, demostrando la veracidad de las investigaciones en los movimientos. Alberto se dedicó a crear espectaculares obras que rápidamente ganaron aceptación en todo el mundo. La trilogía de los Alonso acentuaban así una forma sui generis de moverse en el escenario, una estética, un estilo y una técnica irrepetibles. Atención a los amantes del ballet, con énfasis en los padres y estudiantes interesados en conocer sobre el pase de nivel en nuestro país.
Ya les decía que estaremos compartiendo con un claustro de excelencia. Aquí ofreceremos algunas orientaciones para que sepan cómo se lleva este proceso en todo el país. Lo haremos desde la Escuela Nacional de Ballet, encargada de regir metodológicamente a sus iguales en el resto del territorio. Pero, ¿desde cuándo se realiza en nuestro país un pase de nivel en el estudio de esta manifestación? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? Conversaremos al respecto con la profesora Ana Julia Bermúdez de Castro, jefa de cátedra de la especialidad en el nivel medio, quien nos acercará una visión acerca del tema. Todos los procesos llevan consigo un ensayo, preparaciones al diario de qué es lo que va a acontecer. Eso es lo que constituyen los antecesores. Por ejemplo, en el año 66, en Cubanacán, estaban los grupos, estaba la escuela completa, niños menores y niños grandes. Se llega a la conclusión que era necesario que se quedaran en Cubanacán los muchachos ya graduados, los que se iban a graduar como profesionales. Y después pasar, convertir LI-19 en escuela provincial, como estatus de escuela provincial, donde se quedarían los niños de los menores. Es así como empieza ya a verse con una visión de futuro la necesidad de esa división. Por eso, en el año 74 se ve y se estudia que el nivel elemental debería tener 5 años de estudio y el nivel medio 3 años de estudio. Y en ese mismo año se instaura, no ya como pase de nivel, sino esa necesidad de la división de los dos niveles. Por eso, en el año 77-76, ya con este estudio anterior, se hace el primer pase de nivel y se orienta que serían 5 años de nivel elemental y 3 años de nivel medio. 5 años de nivel elemental con un carácter vocacional. Y 3 años de nivel medio, donde con este pase de nivel se hacía el corte, un examen riguroso, muy exhaustivo, donde pasarían los mejores alumnos con todos los objetivos técnicos, artísticos cumplidos. Y por ello, los muchachos que pasaban para nivel medio ya eran los que iban a ser graduados profesionalmente, preparados para ir a las diferentes compañías e instituciones de toda Cuba. En este mismo año se define que se podía perfectamente hacer una división de pases de nivel de Oriente y de pases de nivel de Occidente. ¿Por qué? Porque existía la escuela muy valiosa de Camagüey Vicentina de la Torre, que podía asumir esos graduados. Entonces, Camagüey asumía los 5 años de todas las provincias orientales y Cubanacán asumía los 5 años de las provincias occidentales, siempre con un jurado único, que después, más adelante, con el desarrollo de todo como debía hacerse, se hace nacional. En este momento era regional, es decir, se hacía en cada provincia con un único jurado para tener la misma visión. Y se hizo un estudio muy minucioso de los programas de estudio, que en el año 79 es cuando se hace la primera reestructuración, el primer perfeccionamiento de los programas y planes de estudio de la enseñanza artística. Es aquí donde sí ya se define completamente que se iban a hacer pases de nivel nacional y pases de nivel donde fueran Occidente y Oriente. Y por coincidencia, tal vez, yo estoy hablando en este momento de pases de nivel. Y el primer grupo, en el año 76-77, que hace pases de nivel, es mi grupo. Para conocer el presente, debemos juzgar en la historia. Y la Escuela Nacional de Ballet ya cuenta con muchas estrellas en el firmamento, que sin dudas dejaron marcas sobre estos tabloncillos. Hoy sugiero acercarnos a una de esas maestras, y lo decimos así, en mayúsculas, pues en vida fue una gran formadora de bailarines, buena parte de ellos glorias de la cultura nacional, al igual que Mirta Hermida, inolvidable maestra. Buenas tardes, empezamos la clase, saludo y elegante. Primer ejercicio, mantendu con plié. La barra nos va a preparar siempre a desarrollar muscularmente, nos va a dar el eje perpendicular, la armonía del movimiento, ¿sí? Así que concentrados empezamos la barra. Primera posición. Y maestra con vals, por favor.
Avanzaba ya la década del 60 cuando el maestro Fernando Alonso le propone que materialice sus experiencias como maestra, pues él sabía que así se impondría la calidad en la entrega pedagógica. Dulce y enérgica, intransigente ante la chapucería y lo mal hecho. Así era Mirta Hermida. Por eso no era extraño tropezársela en algún área de la Escuela Nacional de Ballet o que al preguntar por ella te remitieran a algún salón de clases. Esta maestra, llena de dulzura y entrega, tenía un sentido muy alto para alcanzar la perfección. Para ella, sistematización, perfeccionamiento y metodología deberían de ser claves para lograr los resultados esperados. De ello han dado fe nuestros mejores exponentes, Carlos Acosta, Vincent Valdés, José Manuel Carreño, entre otros, que tuvieron en ella a la maestra sincera, leal, desinteresada, altamente profesional. Se recordará siempre en cada festival que organiza la escuela, corrigiendo pasos y sobre todo aprendiendo, pues para ella este trabajo permitía no esquematizarse, sino desarrollar los conocimientos y aprender hasta el infinito. Bien, y ya estamos llegando al final de la clase, donde vamos a mostrar una variación o una combinación, como decimos nosotros, de grandes saltos. En esta combinación se van a ver ejercicios de Grand Jeté en avant, también se va a ver a muchachas haciendo Fouetté en dehors, que en el virtuosismo del baile de la mujer es muy importante este paso, y también se van a ver a los varones haciendo doble tour en ley. Soy artista Marlon y relevé alto, 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 pa. Y abro las piernas, abro y pa, y abro las piernas, pa. Y sote lento. Y un, dos, tres, Y pa, gran mamá que lo vea. Y quiero ver el actitud, quiero ver el actitud. Y pique a la vez. Bien. Y. Y un, dos, tres, Quiero ver la pierna adelante, Gretel. Mejor, mejor, Gretel. Plie su pierna, cuidado la espalda, Gretel. Y un, dos, tres, pa. Preparo, vamos a ver el fuerte. Y hombro izquierdo, pa. Mueve la cabeza, muy bien. Mueve la cabeza. Y lento, más lento, pa, pa. Converso con Mercedes Piedra, quien fuese bailarina del Ballet Nacional de Cuba, formada por esta prestigiosa Escuela Nacional de Ballet y hoy integrante de su claustro de profesores. Bienvenida. Muchas gracias. Mercedes, ¿qué es para ti el ballet? A ver, imagínate, yo empecé bailando con 5 años en un proyecto de una profesora particular, muy de niña. Creo que llegué allí porque era demasiado tímida y me pusieron allí en plan vencer toda esa timidez. Y de eso se derivó una historia que ya pasó a ser parte de mí. Yo en ningún momento de mi enseñanza, de mi educación, pensé en otra variante que no fuera el ballet. De hecho, independientemente de la dureza de los exámenes de captación de la escuela elemental, que cuando aquello estaba en el I-19, la escuela elemental de ballet Alejo Carpentier, y luego la dureza de la selección de pase de nivel, yo nunca valoré pertenecer a otro tipo de enseñanza. Tenía muy buenos resultados académicos, pudiera haber optado a la Lenin o algún otro tipo de escuela, pero no, yo nunca visualicé otra cosa que no fuera el ballet. Y siempre lo tuve claro desde niña, esto es lo que yo quiero. Hoy estamos conversando sobre el pase de nivel. ¿Qué recuerdas de ese momento en tu vida? Mucha tensión, ¿sí? Mucha tensión, era una selección durísima, venían estudiantes de todas las provincias, los profesores de nivel medio, era la primera vez que uno los veía de cerca. Tenías que demostrar en un día todo lo que habías hecho durante 5 años. Era realmente muy duro. Yo casi que me desmayo yo cuando termino el examen, del susto que tenía. ¿Cuáles son cuáles fueron esos referentes docentes? Es muy duro para un estudiante de ballet enumerarte los maestros que fueron referentes en tu vida. Porque imagínate, nosotros no son solo los maestros de ballet, son los maestros de repertorio, las personas que te tomaron ensayos alguna vez en tu vida. Sí, en nivel elemental, particularmente la profesora Ibis Montoto, que fue la que me llevó a tener el nivel necesario para hacer el pase de nivel, y la profesora Silvia Rodríguez, que fue la que me preparó también para hacer la variación, que en aquel momento era parte de la prueba de repertorio del pase de nivel. Y bueno, ya en nivel medio, las profesoras Ana Julia Bermúdez,
Marta Iris Fernández, que fueron mis profesoras de ballet durante los años de nivel medio, y por supuesto la profesora Ramona de Sá. Yo con ella tengo un vínculo muy especial y le debo mucho. ¿Por qué escoges entonces la docencia? Cuando ya llevaba años bailando en el Ballet Nacional de Cuba y era una bailarina ya experimentada en la compañía, me tocó la tarea de preparar a los egresados de la escuela en el repertorio de la compañía. Me pasé años trabajando con muchachos jóvenes en lo que era la preparación del repertorio de ballet. Y realmente me di cuenta que eso me encantaba. Eso me encantaba. Luego la escuela necesitó apoyo de bailarines de la compañía para venir a ensayar, a enseñar aquí en la escuela. Y me pidieron ayuda y vine. Fue la primera vez que me enfrenté a un grupo en clase de ballet. Y me encantó la experiencia. Me encantó, fue una cosa muy linda. Desde el primer día de clase, esa química que hubo, esa admiración que tenían las muchachas. Ay, una bailarina del Ballet Nacional de Cuba me está dando clases. Fue muy lindo, fue muy lindo. Y fue un año duro porque tuvimos que interrumpir las clases por la pandemia. Y luego, cuando nos incorporamos en noviembre, tratar de recuperar el tiempo perdido y esa ilusión y esas ganas de las muchachas por continuar. Realmente me encantó. De hecho, una de las cosas por la que tomé la decisión de dejar de bailar fue porque realmente quería dedicarle más tiempo a esto ya. Bueno, Mercedes, te agradezco muchísimo este pequeñito encuentro. Y nosotros continuamos aquí en Mirada Artista conversando sobre el pase de nivel en la Escuela Nacional de Ballet. Siga con nosotros. Gracias. Amigos, les recuerdo que estamos en la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso conversando sobre el pase de nivel. Ahora permítanme hacer una pequeña pausa y ofrecerles nuestras vías de comunicación para así, como siempre, hacer este diálogo mucho más directo. Puedes escribirnos a nuestro correo postal programa Mirada de Artista, Canal Educativo Calle P entre 23 y Humboldt, código postal 10400 La Habana, Cuba. O a nuestra dirección electrónica programamiradaartista@gmail.com. Por esta vía puedes enviarnos algún video de la manifestación que estás estudiando. Quiero aprovechar este momento para saludar a Miguel Corella, bailarín de Codanza y que fuese estudiante de la Escuela Profesional de Danza Alfredo Velázquez en Guantánamo y es fiel televidente. Gracias por tus palabras y seguiremos trabajando en base a tus opiniones. También te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales si eres asiduo de Facebook y Telegram. El perfil Mirada de Artista. Te esperamos. Regresamos con la profe Ana Julia y conversemos ahora sobre las etapas y los exámenes en el proceso de pase de nivel. Los gestores en todo este proceso son muy importantes porque además es un grupo multidisciplinario muy bien preparado que desde el inicio han participado en todos los procesos, desde la inauguración de la ENA hasta la formación de los primeros alumnos graduados de la escuela. Este equipo hizo un trabajo muy, muy bien realizado en cuanto al perfeccionamiento de la enseñanza. Y este equipo es el que propone todos estos cambios y transformaciones en los planes y programas de estudio, que al final hacen que se gradúe un alumno más integral y más preparado para enfrentar todas las exigencias de las grandes compañías clásicas de Cuba y del mundo. Este equipo estaba compuesto en un inicio por las dos primeras bailarinas y maestras del Ballet Nacional de Cuba, Josefina Méndez y Aurora Bosch. Los dos maestres del Ballet Nacional de Cuba, Adolfo Robal y Joaquín Banega. Por nuestra directora actual y en ese momento asesora nacional de las escuelas de arte de ballet, Ramona de Sá. Y en ese momento la directora de la escuela que era la maestra Mirta Hermida Roque. Se hizo un análisis muy profundo, que es al final el resultado de lo que tenemos hoy, de los tan magníficos graduados. La continuidad está garantizada y justamente el pase de nivel es el que ofrece la posibilidad de demostrar actitudes y aptitudes que con la continuidad de estudios forjarán a estudiantes en conocimientos y calidad. El pase de nivel es el examen que se le hace a los alumnos que terminan el nivel elemental, su quinto año de nivel elemental, y van a ser seleccionados de esos alumnos los que van a continuar los estudios al nivel medio. El nivel medio ya es un nivel profesional, es un nivel donde ya vamos a exigir
Primero que todos esos objetivos del nivel elemental hasta quinto año hayan sido cumplidos y esos alumnos estén preparados para afrontar ya el desafío, que ya es el nivel medio profesional en que ellos ya salen graduados como bailarines profesores. En este caso, se elige un tribunal, el tribunal examinador, normalmente se hace este pase de nivel nacional, porque tenemos dos escuelas de nivel medio, la de aquí de La Habana y la de Camagüey, y todos los alumnos de las escuelas orientales harán su nivel medio en la escuela de Camagüey y los de la parte occidental en La Habana. Este tribunal, bueno, se elige entre los profesores de más experiencia de ambas escuelas, que examinan a los alumnos en dos vueltas. Hay una primera clase que la imparte el alumno, el maestro de cada grupo. El mismo tribunal ve todas esas clases y después ya ahí hay una primera selección. Después hay una segunda vuelta donde los alumnos seleccionados por cada territorio, es decir, por el oriental y el occidental, hacen otra clase y ya ahí también se define finalmente quiénes son los que van a continuar los estudios a nivel medio. Estas clases, este pase de nivel, siempre con el tiempo lo hemos ido perfeccionando. En un principio, por ejemplo, la primera clase que le imparten los maestros de los grupos era su clase, una clase que ellos montaban. Eso, bueno, después en la práctica observamos que a veces las clases no tenían el mismo nivel de dificultad, aunque sí cumplían el programa, pero no solo es cumplir el programa, sino el nivel de dificultad de las variaciones que se monten. Y se decidió que un maestro de nivel medio montara una clase de nivel elemental de quinto año y se mandaba a todas las provincias, a todas las escuelas de nivel elemental. Es decir, que la primera clase de ese examen era igual para todos. Tenía la misma dificultad para todas las provincias y eso permitía de verdad que todos compitieran en igualdad de condiciones con la misma clase que se establecía. La segunda clase sí siempre ha sido impartida por un maestro de nivel medio, una clase que se les monta el día antes y ya la realizan el día después. En esta clase se va a medir además la capacidad de captación de los alumnos de los ejercicios. La primera clase los maestros tienen un tiempo para montarla y los alumnos para aprendérsela. Esta segunda clase se monta solo el día anterior y ya se ejecuta el día siguiente. Entonces ahí estamos valorando también la facilidad que tenga el alumno de captar, que eso es muy importante. Su nivel de atención, de concentración al aprenderse un ejercicio. ¿Cómo se vinculan en la escuela la educación general con las especialidades? ¿Cuánto les aportan a sus saberes asignaturas que no entran dentro del currículo artístico? El plan de estudio de nosotros está avalado por el Ministerio de Educación. Lo único que la escuela pertenece al subsistema de la enseñanza artística y es ahí donde está la diferencia precisamente. Es decir, un estudiante de nuestra escuela no recibe las mismas asignaturas que las recibe un estudiante de un pre. Aquí tiene toda una serie de asignaturas que tributan a esa formación como bailarín y que le aporta todo un caudal de conocimientos, de habilidades que le tributan a esa formación de la que hablábamos. Aquí recibe asignaturas de formación general como español, literatura, matemática, historia, cultura política, francés, que lo recibe en esa continuidad que arrastra desde su nivel elemental. Tiene asignaturas de formación profesional básica que tributan también a esa formación de bailarín. Tiene kinesiología, que es la continuidad de la biología que dio en un nivel elemental, pero que lo ayuda a conocer su cuerpo, a que él se aprenda realmente para qué le sirve todo su cuerpo y cómo evitar de esta manera un movimiento incorrecto en la clase de ballet que lo llevaría a tener una lesión, a incorporar a su quehacer diario las dietas, pero las dietas correctas, las dietas sustentadas sobre principios científicos, que ellos a veces, por un problema de peso corporal, pues siguen otros patrones y no es el que deben seguir. Tiene asignaturas como cultura cubana, que le da todo un acervo que le tributan para esa formación. Tiene la teoría y la apreciación hacia las artes. Tiene
las metodologías, porque en nuestra escuela nosotros graduamos jóvenes con un doble perfil, el perfil bailarín-profesor y el profesor de ballet, ballet repertorio, las danzas de carácter, las danzas de salón. Y es ahí entonces donde se insertan las metodologías. Es decir, ese estudiante que tiene o que sigue un perfil profesoral recibe esas metodologías. Recibe además todo un bagaje que le da la psicología, que le da la didáctica, que son las asignaturas que le dan las herramientas necesarias para cuando se gradúe como profesor. ¿Se le garantiza a cada estudiante una continuidad de estudios en caso de que no apruebe el pase de nivel? Los estudiantes de esta escuela que no pasan, es decir, que no aprueban su pase de nivel, se incorporan a la enseñanza general, porque su plan de estudio así se los permite y siguen el mismo procedimiento. En esta escuela, los estudiantes de noveno grado hacen sus boletas de continuidad de estudio, hacen su preescalafón y una vez que se realice el pase de nivel, y desafortunadamente ellos no aprueban ese pase de nivel, pues se incorporan a la enseñanza general en una continuidad de estudio que puede ser por el pre, puede ser hacia la Lenin, puede ser para no perder la permanencia en el sistema, puede presentarse a un pase de nivel de circo, de teatro, de danza, que tantas habilidades tenemos en común, pero para nada, ese estudiante pierde su vínculo estudiantil, él continúa, es decir, la escuela garantiza la continuidad de estudio por cualesquiera de las vías que da el Ministerio de Educación. Amigos, ya el tiempo se nos acaba. Agradecemos a los profesores de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso el habernos recibido para conversar precisamente sobre su pase de nivel. Nosotros regresaremos la próxima semana para seguir dialogando sobre arte y cultura en una nueva mirada de artista. Yo soy Hanley Paredes y te estaré esperando. Chao.